porque amén de que nos une una gran amistad con Sandro, fundamentalmente él era una gran persona. Y más allá de nuestro homenaje y más allá de nuestro acompañamiento a esa familia, nosotros estamos desesperados por ver que se haga justicia, que se haga justicia de una vez y que fundamentalmente hay mucha gente que nos ha dicho, ah, ahora se ocupan porque era el hermano del periodista, porque era el hermano, y eso me parece una cosa sumamente injusta, y no solamente injusta, sino que es que se tienen que dar cuenta que le puede pasar a cualquiera. Sí, creemos que falta solidaridad, que si hubiera más solidaridad podríamos hacer más cosas. No podemos vivir como estamos viviendo. Lo que decía César es cierto, nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento saliendo de nuestras casas, de día, de noche. Y estamos acá para hacer presencia, para poder pedir justicia por él y como un pequeño homenaje porque era nuestro amigo querido, una excelente persona, un excelente profesional, un apasionado por la vida. Y es muy injusto. Y realmente no tenemos consuelo. Su mujer acompañando a su hijo, su único hijo, que está jugando al fútbol en Italia. Viajó ella para estar con él. Viajó para estar con él, porque obviamente está muy triste. Y bueno, no sé cómo sigue. O sea, cómo sigue la vida de cualquiera que de golpe te la parten al medio. Esa es la realidad. O sea, la vida de cualquiera de nosotros que te la partan al medio pasa lo mismo. Entonces, no sé, ojalá que alguien lo escuche, porque creo que ese es el problema. Esto pasa todos los días y a nadie, ya tenemos un umbral de resistencia altísimo, a nadie le pasa nada. Y queremos despertar en las autoridades, en la justicia, un poco que empiecen a rever la forma en que tienen que controlar la inseguridad. Una inseguridad que vino para quedarse, una inseguridad donde hace tiempo que nosotros cuando entramos a nuestras casas, cuando salimos de nuestro garage, tenemos que estar mirando para atrás, para adelante. Cuando salimos no tenemos que dejar las luces prendidas, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Los es que tenemos distinto a lo que le pasa a cualquier rosarino, pasa, en este caso un arquitecto, ¿no? No, cualquier rosarino. Estoy hablando como un ciudadano de la ciudad de Rosario, donde la inseguridad es moneda corriente, donde cuando se agarra al ladrón o al que cometió el ilícito, a la tarde ya salió. Estoy hablando por eso, ¿no? Ya me despojo de mi calidad de arquitecto, de calidad de presidente de un colegio profesional, sino para decir, esto nos sucede a todos. Esto no tiene que ser una marcha exclusiva de los profesionales de la construcción, tiene que ser una marcha de la ciudadanía toda, ¿no es cierto? O sea, no hay un respeto hacia ninguno, de ninguna categoría. Esto nos dolió porque no traía nada, una muerte, ninguna muerte, digamos, por robo, por más que haya tenido dinero, no, tampoco era justa, pero digamos, la impiedad que tienen hacia los trabajadores, pues ya están haciendo sobre los trabajadores, sobre los serenos, le están robando. A él porque pero le podría haber pasado a cualquiera de los trabajadores de la obra, ¿no? A cualquier trabajador le puede pasar, y lo está pasando, que hay muchas denuncias que no se ven. Esta dolió mucho porque era un muchacho también que tenía el hermano que era de la prensa, pero aparte de eso, nosotros sabemos que es un compañero nuestro. Nos duele mucho esta muerte, nos duele mucho la muerte de todos los trabajadores, pero si no nos unimos y no estamos trabajando en todo en conjunto, esto no va a parar. Y esto es una decisión política de verdad. Siempre decimos lo mismo y esto no tiene que pasar como una marcha más y acompañar a la familia, sino que tiene que ser que esto sea el comienzo de algo, que los políticos, que algo de en serio se pongan a trabajar por una seguridad de verdad.